Sí, nosotros desde la Municipalidad de Posadas estamos trabajando, colaborando con esta iniciativa de Huella Verde, conmemorando el Día de Reciclaje. Vinimos con los chicos de la Patrulla Ambiental de la Municipalidad de Posadas, que van a estar haciendo la limpieza del río, recolectando tapitas y botellas, acompañado por la gente de prefectura. Así que, por supuesto, desde el municipio, apoyando todas las iniciativas que tengan que ver con el cuidado del ambiente, fomentando la sustentabilidad y que la gente trate de tomar un poco más de conciencia sobre lo que es no arrojar basura, colaborar con el municipio respecto a la limpieza. Y bueno, esto, la gestión del intendente Joaquín Losada, abocada 100% a esta tarea y apoyando el cuidado del ambiente y el reciclado. Me siento muy satisfecha de acompañar porque están involucrados muchos jóvenes. Vos fíjate que este tipo de actividad impacta en las escuelas, que hace ya unos, por lo menos un par de años, que están trabajando muy fuertemente en juntar las tapitas. Hace más tiempo, ¿no es cierto? Pero te digo, este tema que invadió a todas las instituciones, el tema de decir, no tires la tapita, juntala en un recipiente, eso surgió efecto. El tema de las pilas, por ejemplo, en casi todas las instituciones escolares se habilitó un cesto para juntar las pilas y todo esto creo que va creando la conciencia ambiental que necesitamos. Juega también un rol importante la responsabilidad social empresaria, ¿no? Como una firma como esa. Bueno, recién lo que comentaba es, digamos, un reciclaje base, doméstico, institucional, pero después tenemos que hablar también del reciclado industrial. Y al respecto también se están sumando empresas. Nosotros hemos habilitado en la Cámara los días miércoles, que se llama Comisión para tratar los temas de reciclaje. Y bueno, se acercan empresarios del interior de la provincia que hasta se han cambiado de domicilio para poder tener un espacio donde reciclar todo lo que se va desechando también, como ser una fábrica de zapatos, como ser una fábrica de elaboración de almidón, bueno, y así, ¿no es cierto?, tenemos en diferentes puntos de la provincia que van tomando conciencia y se van sumando a este tipo de acciones. Sí, estamos trabajando articuladamente, gracias a Dios, en una mesa multisectorial que se da hace 3 años en la Cámara de Representantes, que si bien son varios los actores de diferentes disciplinas, no solo del reciclaje, sino también del consumo responsable, del compostaje, son todas actividades que se relacionan con el reciclar. Venimos trabajando y nos articulamos de una manera espontánea y productiva, como verás. Bueno, sí, nosotros nos dedicamos con Huella Verde a juntar todo lo que sea inorgánico, tapitas, plástico, cartón, papel, metal, todo lo que tenga recuperación a nivel inorgánico, es decir, seco. Es un programa que trata de sensibilizar a través de la acción, con una concientización constante en empresas, en oficinas públicas. Ahora en junio arrancamos con las escuelas, así que muy contentos con la respuesta, más que nada de la gente que voluntariamente se acerca al programa y cada vez son más.